Pues hoy vamos con 4 preparaciones para presentar estos productos de una manera sencilla y sobre todo muy original. Empezaremos preparando un cóctel de gazpacho que acompañaremos con una brocheta de langostino frito. Mirad qué chulada y qué original. Luego vamos a preparar un salmorejo al que le pondremos una tosta con unos tomatitos cherry, queso y anchoas y, como no, este toquecito verde de la rúcula. También vamos a preparar un mil hojas de verduras que acompañaremos con una vinagreta y con salmorejo. Mirad qué bonita presentación. Y para terminar, estos resultones vasitos de gazpacho. Vamos a ver cómo se hacen. Con el verano y con el calor, nada como comer bien fresquito. Así que hoy vamos a preparar unas presentaciones muy originales, tanto con gazpacho como con salmorejo. Van a ser de Chef Select, riquísimos, saludables, ideal para preparar cenas y comidas muy rápidas en un momentito y además súper originales. Así que empezamos ya con la primera receta y nos ponemos ya al lío. La primera de las presentaciones va a ser un gazpacho servido en copa de cóctel con una brocheta de langostino frito. Aquí tengo ya preparados los langostinos, que los he pelado para ir adelantando un poquito el trabajo. Lo que voy a hacer es pasar el langostino por clara de huevo con una pizquita de sal, pero antes le voy a pasar un palito de brocheta por el centro y nos va a quedar mucho mejor a la hora de servir. Y ahora pasamos primero por la clara de huevo. Vamos con el pan rallado, con las manos lo vamos cubriendo bien y ahora lo centramos un poquito. Y lo que voy a hacer es quitar este poquito de pan para que no nos hace el pincho. Y lo llevo al aceite hirviendo para que se nos fría. Pues este ya lo tenemos frito, así que seguimos friendo el resto. Pues listos todos. Con los langostinos no hay que pasarse de cocción porque se nos podrían resecar. Voy a servir el gazpacho con unas copitas de cóctel que le darán un toque muy especial y además muy elegante. Tanto este gazpacho como el salmorejo que vamos a utilizar han sido premiados por su calidad, destacando entre otras cosas su sabor. La verdad es que un plato tan sencillo y tan rápido como este, que como veis solamente hemos puesto el gazpacho, hemos servido en lugar de plato o taza, hemos servido en una copita de cóctel y con el toque especial de la brocheta de langostino frita, tenemos un entrante súper original para días especiales. A mí la verdad es que me encanta el gazpacho y así me lo tomo ahora mismo. Además de estar buenísimo, el gazpacho tiene un alto contenido en vitaminas, minerales y fibra, gracias a los vegetales que lo componen. Además es un plato muy bajito en calorías porque tiene una gran cantidad de agua. Que el ritmo no pare, vamos con un básico como es el salmorejo de Chef Select, que en casa no falta, no solamente en verano sino durante todo el año. Y ahora voy a hacer una presentación con un bol, con un platito, al que le voy a poner por encima una tosta. Esta tosta la he cortado con un cuchillo de sierra, es fácil, solamente hay que ir con cuidado para darle la forma que necesites para así no tener que moverla cuando le vas poniendo los toppings. Empezamos poniendo el salmorejo en el plato. Ahora encima ya le pongo la tosta. Esta tosta ya no la vamos a mover. Y vamos con los toppings. Aquí tengo las anchoas y las voy enrollando sobre sí mismas en forma de espiral. Ya colocaditas las anchoas, vamos con los tomatitos cherry. Ya los tengo aquí cortados, los he preparado hace un momentito y ponemos los tomates cherry repartidos como más nos guste. Mirad qué buena pinta. Ahora vamos con los daditos de queso. También vamos buscando los huequitos para ir colocando un dadito de queso. Y ya solo nos queda darle el toque final, que se lo vamos a dar con unas hojitas de rúcula. Uy, si tenemos la pregunta de los fans, ¿podemos tomar el gazpacho o salmorejo caliente? Pues no os lo recomiendo. El gazpacho y el salmorejo se toman bien fresquitos porque es como mejor se mantienen todas sus propiedades. Si lo tomamos a temperatura ambiente, bien, porque sería recién hecho
pero de ahí ya lo llevamos a la nevera. En el caso de calentarlo, le cambiaríamos el sabor y no nos quedaría bien. Si tenéis más preguntas, ya sabéis, las podéis dejar abajo en los comentarios y os las responderemos encantados. Y así queda nuestro salmorejo. No me digáis que no tiene buena pinta, ¿eh? El salmorejo es más saciante que el gazpacho porque entre sus ingredientes lleva el pan. Además es rico en vitaminas y antioxidantes. ¿Os están gustando estas ideas? Pues no os vayáis porque siguen. Ahora voy a preparar una receta que es súper sencilla. Con los ingredientes del gazpacho voy a hacer un mil hojas y lo voy a acompañar de salmorejo a modo de salsa. Sencillo, rápido, fresquito y además sorprendente, porque ya te digo yo que es un primer plato que siempre, siempre gusta. Vamos a empezar preparando una vinagreta y la vamos a preparar primero con pimiento verde que ya tengo picadito. Solamente voy a poner una cucharada. Le voy a poner también una cucharada de pimientito rojo picado. Cuanto más pequeñito, mucho mejor. Una cucharada de cebolleta fresca y ahora le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Le voy a poner también dos cucharadas de vinagre y por último sal. Y ahora simplemente lo removemos y ya tenemos nuestra vinagreta lista. Pues ahora vamos con el emplatado. Por aquí tengo el plato. Vamos a poner una base con una rodaja de tomate. Por encima le pondremos unas rodajitas de pepino bien finitas, las que quieras. Le voy a poner, por ejemplo, tres, que tenga la misma línea, y ahora por encima le pondremos un poco de nuestra vinagreta. Ya te digo, estos ingredientes son los ingredientes que lleva el gazpacho, pero lo vamos a combinar con el salmorejo. La verdad es que queda buenísimo. Le ponemos una rodajita de tomate, vamos con las rodajitas de pepino y seguimos con la vinagreta. Y aquí ya terminamos. No importa si se cae un poquito, y lo que sí queremos es que tenga su toquecito de vinagre. Pues ahora vamos a echar con cuidadito por todo su alrededor un poco de salmorejo. Pues ya veis, qué presentación más sencilla, qué recetita más rápida y además es que está buenísima, el entrante perfecto para cualquier momento. Será por ideas, ya sabes que en el canal tenemos un montón de recetas fresquitas para el verano con frutas y verduras. Aquí te dejo un enlace para que puedas verlas, inspirarte y así puedas variar tus menús. De todas maneras, también te recuerdo que seguimos subiendo recetas al canal todas las semanas, así que si no te has suscrito, botoncito rojo de abajo y suscríbete. ¿Os están gustando estas recetas? Pues la que viene ahora se prepara en un santiamén. Simplemente vamos a coger el vasito que más nos guste donde vamos a servir el gazpacho. Y ahora por aquí ya tengo cortadas unas lascas de queso grana padano. Continuamos con unas rodajitas de aceituna negra y para terminar, pues ya está, un poquito de perejil picado. Y listo nuestro gazpacho. Ya ves que esta presentación con solamente estos tres ingredientes que le dan el toque de color queda fenomenal. Yo me voy a despedir ya, pero te anticipo que vienen un montón de novedades para el verano aquí en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbete, activa la campanita para recibir un mensaje en tu móvil con cada nuevo vídeo. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al like. Nosotros te esperamos aquí, en tu casa, la casa de Lidl. ¡Hasta pronto! ¡Mmm, qué bueno! Lidl marca la diferencia.